una manera de regar las plantas y aprovechar a la vez el agua. Bueno, bueno, familia, que vamos a mirar el tema de los tubos de la depuradora, porque vamos a adaptar esta depuradora a esta piscina, porque lleva esta de serie y es para nosotros es insuficiente, que igualmente funciona muy bien, ¿eh? No os voy a decir que no, que si os viene con esta os va a limpiar muy bien el agua, pero teniendo esta, que es mucho mejor, pues mejor aprovechar la que tenemos, que es un pepinaco, pero con su motor y todo. Yo... Y va fuera de la piscina, no va dentro. A ver, Eleos tiene una pregunta. A ver, si una piscina grande la limpia en 13 minutos más o menos, en una pequeña, ¿cómo lo limpiará? En dos minutos. ¿En dos minutos? Sí, la verdad es que tenemos que tener cuidado porque esta es para piscinas mucho más grandes. Porque antes teníamos una piscina bastante más grande. Y claro, puede hacer que salga el agua disparada hacia afuera. Entonces lo haremos los agujeros... Más tirando hacia abajo que hacia arriba. Compraremos arena. Tenemos que perforar la madera y el liner. Tenemos que comprar la arena también, sí. Iremos al Bauhaus. Y tenemos que comprar los adaptadores para el agujero. Para que o sea, los impulsores. Y el impulsor y el succionador. Para adaptar esta depuradora a la piscina. Esto no lo usamos nunca. Porque esto es para el cloro. Y nosotros no ponemos cloro. ¿Eso para medir a cuántos grados está el agua? ¿Dónde está? Pues no sé. Eso estarán donde los juguetes de piscina. Que lo tenéis abajo. Familia, mirad qué montón de terrazas que hay. Súper chulas. Pero bueno, ahora vamos a mirar los accesorios de piscina. Que es lo que ahora mismo nos interesa. Pero no mostraba bien, imagínate esa. Es que esa es para piscinas de obra. No, pero en mi una de esas sigue arreando, ni depuradora ni nada. No, pero es que eso lo tienes que llenar cada vez, es un horror. Está igual. Eso sin depuración. Está el agua sucia todo el día. Mira, familia, un jacuzzi. Hola. Ah, la manguera está ahí. ¿Te tiras, Cora? Esa manguera tan grande, anda, 8 metros. Pero es el conductor. Bueno, por ahora llevamos dos de estos, que serán impulsor y succionador de la piscina. Tiene aquí una parte para hacer el vacío cuando hagamos el agujero. Y luego aquí el adaptador para el skimmer. Hemos comprado todo lo de la piscina y ahora vamos a ir a comprar pan y cositas, que mañana tengo que ir sola con los niños a Barcelona. ¡Socorro! Bueno, hemos comprado también fruta y verdura. La lejía también ya para la piscina. Pues menos mal que te has acordado.
Bueno, familia, faltan 2 minutos para que sean las 11 de la noche. Y ahora es cuando saludo. Ni los buenos días os he dado. Qué mal, pero es que yo hoy ha sido el primer día de o sea, día lectivo y los niños con vacaciones. Y digo, pues les voy a grabar, ¿no? Mi primer día para que vean, pues, cómo me las apaño. Es que ni hablar os he podido. De verdad, qué locura. Tengo un dolor de cabeza. O sea, tengo un dolor de cabeza porque además ha coincidido con que se me ha juntado un montón de trabajo de estar concentrada en el ordenador y es súper complicado porque no me cunde con solo el mediodía, porque nosotros aquí al mediodía es como hacemos un parón. Duerman o no duerman la siesta, pues hay entre 1 y 2 horas, o sea, 1 hora y media más o menos, de pura calma. Ya sea pues viéndose una película, mirando un cuento, lo que sea. Y no, es que no me daba la vida con eso. Así que de buena mañana he empezado, luego se han despertado, les he hecho el desayuno, luego he seguido un ratito más, iba trampeando con los niños por aquí. Y luego ya, pues eso, los he puesto a jugar en el jardín porque necesitaban desfogarse y era una hora que no era para salir a la calle porque hacía muchísimo calor, muchísimo sol. Así que les he puesto protector solar y han jugado un poco así de desahogo. Y bueno, y entonces pues nada, he aprovechado el juego este de agua que tengo. Que digo, mira, pues les pongo un poquito y es como si hubiera regado las plantas y así hoy pues ya no he regado. Ya con ese agua pues ha regado toda esa zona y además como hace bajada pues va cayendo el agua por ahí. Y bueno, mira, es como que hemos utilizado el agua 2 veces. Y nada, hemos estado muy poquito, de hecho muy guay porque les he dicho al poco, o sea, un poquito antes de ya apagar el agua, les he dicho que había que parar el agua ya, porque aunque habíamos gastado muy poquito, pues que hay que ser conscientes de que vamos escasos de agua, de que no hay que malgastar el agua, y lo han entendido súper bien, o sea, sin ningún problema. De hecho, han estado jugando un rato con el agua parada, igualmente estaba funcionando, y súper bien. Y nada, y luego pues hemos ido... Después ya cuando eso, hemos tenido el ratito este de calma y me he liado a editar más, luego ya ha llegado Cristian y los niños, pues los que estaban dormidos se han despertado y bueno, ya los hemos puesto aquí a merendar, Cristian, yo he seguido todavía en el ordenador y luego ya pues nos hemos ido a comprar al Bauhaus todos los accesorios para la piscina, porque nosotros, como os explicaba, estamos utilizando la piscina con la depuradora que te viene. Que a ver, si no te quieres liar, está bien, porque el agua la filtra muy bien, está bastante bien. Lo que pasa que, claro, teniendo una depuradora que es mucho más buena que esa, pues al final la vamos a cambiar. No lo hemos llegado a hacer pues por pereza, pero este año hemos pensado en hacerlo. Y así de esa manera pues no tenemos la depuradora dentro de la piscina, sino que estará todo el rato fuera, que será un poco asquerosillo. Además el filtro es filtro de cartucho, que no es lo mismo que la filtración que nosotros le hacemos, que la ponemos con cristal. Es filtración con cristal, pues ponerlo arena o cristal en la depuradora nuestra. Y bueno, pues ahora lo hacemos con cristal, que es mucho mejor. Es un poco más caro, pero es mejor y le puedes hacer durar más tiempo. Cosa que tontos de nosotros no la tiramos hace 2 años. Y bueno, pues eso, que la inversión que hemos tenido que hacer era algún tubo nuevo, porque claro, eso quieras que no se deteriora, algunos adaptadores que hemos tenido que comprar y tal, y el cristal, pero entre todo casi 50 euros nos hemos gastado. Pero bueno, vamos a amortizar la depuradora, que jolín. Con lo buena que es, en su momento nos costó una pasta, que esa depuradora entre el motor y todo cuesta 300 euros, la teníamos ahí muerta de risa, pues eso. Y nada, y eso, y luego ya nos hemos venido para casa, duchas y a preparar la mochila con bocatas, que también nos hemos pasado por el Lidl, y cosa que nunca hacemos, nunca vamos a comprar al Lidl, pero es que el pan del Mercadona, la baguette, está, no nos gusta, está muy... Y como muy hecha, muy finita y no nos gusta. Y el otro tipo de pan tiene conservantes y añadidos raros.
todas las demás barras de pan. Y la baguette del Mercadona es la única que se salva. Y bueno, pues hemos dicho, vamos, pues vamos al Lidl, que las hacen menos cocinadas. Y bueno, ya hemos aprovechado, hemos comprado fruta, que la verdad que está muy bien. Y sobre todo las nactarinas, que están buenísimas. Y nada, y luego ya nos hemos venido para casa y he preparado los bocatas porque mañana nos vamos a Barcelona, me tengo que ir yo sola con los niños, socorro. Y luego pues iré a casa de mi abuela porque voy a la revisión de la Emma Viñolas, que ya sabéis que me puse los labios hace muchísimo tiempo, no sé si hará 8 meses o así, que no me hago los labios no, es el baby botox que me puse la otra vez, que me tiene que hacer una revisión. Y nada, y eso, la revisión del mes, que ella siempre hace una revisión después de hacerte algo. Y luego, pues si los veo a los niños receptivos, bien, que tienen buen aguante, pues me iré a casa de mi abuela y nos quedaremos allí un ratito con ella y luego ya nos volveremos. Y lo que le decía yo a Cristian, digo, jolín, tanto tiempo que me has llevado tú, que me tenías en bandeja, y él siempre se coge fiesta, lo que pasa es que esta vez no ha podido cogerse, y bueno, es que yo lo entiendo y no pasa nada. Pero me cago, voy a ir cagada porque ya estoy acomodada a lo bien que me lleva siempre, que me tiene mal acostumbrada. Pero bueno, pues no pasa nada, es lo que hay que enfrentarse y ya está. Con el GPS se va a todos lados. Lo que pasa es que me estresa muchísimo, solo pensar en tener que ir a Barcelona me muero. Aunque bueno, iré a Sabadell, lo que pasa es que igualmente hay mucho tumulto de gente y pues llevo un día entre el agobio de acabar el trabajo, cosa que ahora adelantaré más, porque mañana ya no voy a poder trabajar, porque estaré fuera. Entre el agobio de trabajo, un montón de trabajo que tengo, que lo agradezco, súper agradecida de poder estar al menos con los niños, aunque no pueda estar 100% todo el tiempo, porque tengo que hacer virguerías para poder llegar a mi trabajo también, pues al menos me lo puedo permitir el estar por ellos y no tener que partirme la cabeza para llevarlos, para poder estar con ellos. Y compatibilizar con Cristian. Pero pues mi autoexigencia de acabar mi trabajo me da tal agobio que me duele la cabeza horrores. Y una locura. Y además pues eso, que tampoco he descansado lo suficiente. Que había escuchado un peque pero estaba soñando. Pues eso, pues lo que os contaba, que todavía no me he recuperado del cansancio de todo, entre el fin de curso, la despedida de fin de curso, pues todo el estrés, yo qué sé, o sea, es que todo ha sido como muy rápido, ¿no? El preparar, pues, nosotros en fin de curso lo que hacen en el cole es preparar, cada una familia prepara pues algo, ¿no? Una cena, entonces luego lo compartimos todo entre todos y lo ponemos en unas mesas. Y luego pues vamos picando de cada uno. Y nosotros preparamos guacamole, que Cristian compró 12 aguacates. O sea, es que este hombre es muy exagerado, pero rebañado. O sea, llevamos un bol, o sea, así de grande. Y mira que somos pocos, ¿eh?, en el cole. Un bol súper grande, todo de guacamole. Fue, bueno, un espectáculo. Fue un triunfo, de verdad. O sea, la gente rebañando. De hecho, cogieron patatas de otras cosas y las llevaron para socarlas en el guacamole, porque mira que llevamos patatas pero se acabaron. Y bueno, o sea, una risa. Y habían como panecillos, no sé qué, no sé quién hizo unos panecillos que también lo utilizaron para rebañar el guacamole. Yo me moría de la risa. Y Cristian, bueno, que está súper orgulloso porque es que le encanta cocinar y que triunfe su comida, pues más orgulloso. Y bueno, eso, hicieron una función muy bonita, todos los peques, muy guay. Y luego también, hablando de comida, celebramos San Juan con amigos y bueno, quedamos en comer pizza y en que Cristian hiciera pizza. Y como habían comensales que eran celíacos, pues hicimos un kilo de harina de espelta integral, que es lo que nosotros solemos hacer siempre, y luego otro kilo de harina de maíz, pero es una especial para celíacos sin trazas y sin nada. Más buena la de celíacos que la nuestra quedó, la masa, o sea, increíblemente rica. Mira que teníamos mucho miedo porque no saliera, porque era la primera vez que hacía sin gluten la pizza, y fue un triunfo, vamos, era brutal.
Y bueno, fue muy guay, una noche muy guay, la de San Juan. Y nada, y eso, y le he dicho a Cristian, digo, Cristian, tienes que hacer la receta, grabarla, aunque sea en un vídeo de estos cortos, en vertical, digo, porque, claro, me han escrito muchos celíacos diciendo que cómo lo haces, que cómo te sale la masa así, porque es que le sale una masa toda gruesecita y esponjosa y rica. Y yo también, que no sé si os grabé, a ver si rescato algún clip, de que yo también hice coca de San Juan, que también fue un triunfo, con crema casera y todo. Que la llevé también el día de la cena y bueno, entre los amigos les encantó la coca y bueno, o sea, brutal, o sea, un triunfo. Digo, madre mía, Cristian, por él se abriría un restaurante, o yo haciendo coca y él haciendo pizza. Pero qué va, yo no soy, no estoy para eso yo. Y nada, y eso, pues voy a trabajar ahora un poquito. Y nada, ya descansar, que mañana me toca un día, que a ver, igual os grabo algo, no sé, no sé, familia, no lo sé, no sé, no sé qué voy a hacer. En fin, que gracias por estar un día más, espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, que ya sabéis que me ayudáis mucho con un like, suscribiéndoos al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo, solo en comentarios cómo ha sido vuestro día, primeros días de los niños en vacaciones ya, que cómo os lo apañáis.